Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra. ¿Qué anotas ahí? Es porque es más linda y tiene un culo espectacular. Estoy trabajando. Hola. Me metí en su casa. ¿Vos llamaste a la policía? Después me fui a la psicóloga. Me dijo, ¿no pensás que competís con otras mujeres? ¿Todo al mismo día? Todo hoy. ¿Quieres decir algo más? Siéntate a la mierda, Fernanda. Te abro. Vidiosa es una comedia disruptiva, muy delirante, me gusta decirle así. Un proyecto muy ambicioso, con una protagonista absoluta, con una gran actriz como Griselda Siciliani, y esencialmente cuenta la historia de una búsqueda interior. La idea de hacer Envidiosa no es mía, es una idea de Adrián Suar, de Netflix, basado en una idea de Carolina Aguirre. Diego Andrasnik pensó en mí como un posible director. Tuve una charla con él, después tuve una charla con Suar. Después de esa charla, terminé siendo el director de esta primera temporada de Envidiosa. Fue un desafío muy grande. Me ofrecieron dirigir una comedia y si bien muchas de las cosas que hice antes tenía una injerencia muy grande en la autoría y nunca me especialicé en escribir un género puro y duro, sino que era más bien un híbrido de géneros todo lo que yo hacía antes, en este caso se me dio la oportunidad de dirigir una comedia y es uno de mis géneros preferidos. Me gusta hacer reír. Y en este caso fue una experiencia inolvidable porque tengo un elenco de lujo y sobre todo una gran solista, una capocómica como Griselda Siciliani. Y mi rol como director en este caso era el director de orquesta con una solista. Entonces había que dirigir a la orquesta, que era todo el elenco, en función de que todos seguíamos a la solista. Fue un gran desafío como directores. Porque en general yo trabajo con todo el elenco, no con guiones donde todo dependa exclusivamente y sobre todo la comicidad, el timing, los gags de una figura principal. Y en este caso fue así, entonces para mí fue un aprendizaje. El proceso del casting, muy interesante. Yo tuve bastante libertad en algún punto para poder proponer también yo elenco, pero como en toda gran producción de este estilo, donde no es un producto que hayan surgido de mi alma, está muy metida la producción y sobre todo la plataforma, en este caso Netflix. Entonces ellos van aprobando, desaprobando, pero bueno, hubo por suerte una gran coincidencia en elegir sobre todo al elenco principal que acompaña a Griselda, que ya estaba ella comprometida con el proyecto antes de que yo llegara. Y fue un largo proceso el del casting y muy cuidado de elegir talentos que pudiesen ser disruptivos con la locura que tiene el personaje principal que compone Griselda. Entonces había ahí como un equilibrio que construir. Fue muy interesante. Creo que el casting fue clave para que la serie tenga el estilo y el tono que tiene. Una de las cosas que más me gusta a mí es trabajar con actores. Así que como director, además de la puesta en escena, el trabajo con los actores es clave. No soy tampoco de ensayar, pero me gusta mucho hablar. Y lo primero que sí recuerdo con mucho placer fue hablar mucho con Griselda para la construcción del personaje y estar de acuerdo los dos en cierta cosmovisión. Y después sesiones de lectura con el resto del elenco para ponernos de acuerdo en el tono, en el estilo y en el tipo de valores y de visión ética y estética que iba a tener la serie. Así que esa fue como una de las piezas clave, me parece, porque al haber un ritmo de rodaje tan rápido, tan frenético, y a veces una previa más comprimida, siempre las previas son cortas, uno quisiera más, fue muy importante filosofar un poco sobre lo que íbamos a hacer. Pero yo asumí que lo que tenía que hacer como director de actores era jazz. O sea, o era jazz o era improvisación, en el mal sentido. No en el buen sentido. Yo creo que el jazz es improvisación, pero hay una sincronía, una armonía entre todos los que se van sumando a esa orquesta. Dando vueltas en mi casa, ¿cómo voy a hacer para dirigir esto en tan poco tiempo? ¿Cómo voy a hacer para adaptarme a guiones que van llegando a medida que uno está filmando? Porque no salimos con todos los guiones, sino que se iban escribiendo a medida que también el proceso de rodaje avanzaba. Estaba leyendo un libro sobre improvisación y ahí hacía una alusión al jazz. Entonces, los actores son los músicos y los instrumentos. O sea, sus personajes son los instrumentos. Ellos son los músicos. Esto es jazz. Y lo que vamos a hacer es una jam session. Y ahí me quedé muy tranquilo. Yo creo que va todo tan rápido que no puedo decir qué ocupa el lugar central, digamos, en el consumo del lenguaje visual. No lo sé. Yo estoy un poco cansado. Hay como una sobresaturación, sobreabundancia de contenidos de todo aspecto. La verdad, hay muchas series. Yo no veo. No soy un consumidor compulsivo de series. Veo muy pocas. Veo mucho más podcast, por ejemplo. Me interesa ver dos personas hablando durante 2 horas sobre algún tema que me interese. Veo mucho más ese tipo de cosas. Sí desplazaron de alguna manera al cine. Tampoco considero que las películas dejen de ser las estrellas, dado que empiezan, se desarrollan y terminan en una pequeña porción de tiempo y puede abrirte una nueva perspectiva. Una serie demanda un poco más, está más ligada al entretenimiento.
¿En qué momento de mi carrera estoy? En realidad, estoy en un momento de mi vida, más que de mi carrera. En un momento en donde decidí sacarme la mochila de soy director de cine, soy guionista. Así, yo trabajo director de cine, trabajo de guionista. En definitiva, a mí, si tuviera toda la cuestión económica resuelta, lo que seguiría haciendo es cine. Y si no pudiera hacer cine, haría títeres. Y si no, haría como hacía cuando era chico. Y si no, haría cómic. Y si no, escribiría newsletter. Y si no, actuaría monólogos solos en la plaza. Pero hay algo que desde que yo tengo uso de razón hago, y es transmitir experiencias que vivo a otros y que los divierta y que los cautive. No sé si eso es ser artista, no lo sé, es una pregunta. Llegué a un momento de mi vida en la que se me replantearon muchas cosas. Siento que si bien el cine o el lenguaje audiovisual, en el caso de Envidiosa o de las series, son de alguna manera el lenguaje más completo, no son el único camino para expresarse. A veces uno se identifica demasiado con un personaje, que se cree que es, y yo por suerte rompí con eso y ahora estoy como un meteorito buscando una órbita. Pero me gusta hacer de todo y eso es re divertido, porque de golpe descubro que no estoy obligado a tener que filmar por filmar, sino que puedo filmar por oficio y para trabajar, como fue el caso de Envidiosa. Traté además de apropiarme del mundo de Envidiosa y de dar una visión optimista de ese mundo y de que esos personajes sean queribles y sobre todo humanos.